Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, bendiciones para mi pueblo dominicano y bendiciones para todos los pueblos del mundo. Edmundo, mira, venimos hoy sin proponérnoslo, prácticamente vestidos iguales. Sí, sí. Negro, camisa blanca y la corbata son muy, muy parecidas. Muy parecidas. Son prácticamente el mismo color con diferentes matices. Matices, cualquiera piensa que es así. Sí. Edmundo, tú sabes que el mundo está hecho raro, porque, por ejemplo, si yo te digo a ti, Edmundo, ¿tú te atreves a construir una cámara de esta que nos están enfocando? Que tú dices, no, eso tiene que ser un ingeniero y diseñador, pero tú la puedes destruir. Tú la agarras y le das un estrellón. Sí, tú no la puedes construir. Construir es difícil, destruir es fácil. ¿Verdad? Sí. Eso me trae a la memoria a mí, que para nosotros los dominicanos, los dos líderes, si no los más grandes, en términos de pueblo, fueron los dos más grandes, Juan Bosch y Peña Gómez. El doctor Balaguer. No, pero para lo que te voy a decir, Juan Bosch creó al PRD, Partido Revolucionario Dominicano, en Cuba, en el exilio. Cuando Juan Bosch sale, se queda Peña Gómez con el PRD. Y lo desarrolla. Oye, el PRD se convirtió en un monstruo político. Manejaba millones de personas. Sin embargo, Juan Bosch se fue y no lo pudo destruir al PRD. No. Y trató de destruirlo y no pudo. Peña Gómez se fue para el BIS y trató de destruir el PRD y no pudo. No. Y tuvo que volver. Sin embargo, Miguel Vargas lo destruyó al PRD. Se convirtió en un genio de la política, pero del mal. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas veía al PRD como una empresa. Y si era una empresa grande, así que dice Daniel, ¿eh? Así que dice Guido. Guido, una empresa pequeña para hacer grandes negocios. Un partido pequeño para hacer grandes negocios. Es decir, que es lamentable. ¿Y no estará pasando lo mismo con el PLD? El PLD lleva el mismo trillo. En este caso, ¿quién sería el héroe? No, porque Juan Bosch también fundó al PLD. Lionel se fue, Danilo se quedó, pero yo creo que Danilo va a sepultar. Ahora, si Danilo fuera un hombre con más grandeza, renuncia del PLD y deja que el PLD pueda seguir siendo lo que es la principal fuerza política de República Dominicana, el partido mejor construido de América. Se está desintegrando. El PLD así no puede funcionar, es que un partido que no tenga democracia, ahí fue que ahora, tuvo el error del PRD, que Miguel Vargas no permitió democracia. Ahora la gente, la Fuerza del Pueblo dice que la Fuerza del Pueblo se va a constituir en el mejor partido de América, porque es una especie del PLD, pero modernizado. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque el PLD fue construido y la base del PLD fue la formación de sus miembros. Yo duré 4 años estudiando política para poder ser miembro del PLD. En la Fuerza del Pueblo tú nada más tienes que inscribirte. Tú no puedes pasar una licenciatura como en el PLD. Ok. ¿Tú entiendes? Dale para allá que estamos, no en política, estamos en economía. Eso es economía también. El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés de política monetaria en 3% anual tras un análisis del impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre la actividad económica y la evolución futura de la inflación. La tasa de la factibilidad permanente de expansión de liquidez, reporte a un día, permanece en 3.50% anual. La tasa de depósitos remunerados, overnight, en 2.50% anual. La variación mensual del índice de precio al consumidor IPC en diciembre fue de 0.48%, mientras que la inflación interanual asociada en la serie analítica de la nueva base referencial octubre del 2019 a septiembre del 2020, que es la más relevante para las decisiones de política monetaria, se ubicó al cierre del año 2020 en 4.63%, tasa que estaría dentro del rango objetivo de 4.0 más o menos 1%. En tanto que la inflación subyacente se ubicó en 4.77% al cierre del año 2020, agregó el comunicado. En el entorno internacional, a pesar del complejo panorama asociado al coronavirus, las perspectivas de crecimiento mundial han mejorado debido a una recuperación más rápida de lo previsto durante el cierre del año 2020 y una mayor certidumbre ante el inicio
de los programas de vacunación en muchos países del mundo. En Estados Unidos, principal socio comercial de República Dominicana, se han observado señales de recuperación muy importantes. Sin embargo, en América Latina se estima una contracción regional de 7.4% para el 2021, influenciada por alto nivel de propagación de la COVID-19 en los países de mayor tamaño por la ralentización en los flujos comerciales y el turismo, así como por el impacto de varias tormentas en toda Centroamérica. Eddie, ¿no te extraña que a pesar de que prácticamente todos los sectores se están quejando porque hay un aumento de precio, que es sinónimo un proceso de inflación, y que además la economía esté paralizada y que también el Banco Central mantiene la tasa de interés bajita, la más bajita de la historia, un 3%. ¿Qué pasa? Que cuando hay crecimiento económico, siempre de alguna manera hay un nivel de inflación. Cuando hay depresión económica, hay un nivel de deflación, o sea, disminución de los precios. En este momento nos encontramos con que hay una depresión económica, hay aumento de desempleo, pero también hay inflación. Eso quiere decir que el gobierno está en una situación altamente difícil. Porque la manera, por ejemplo, cuando hay inflación, unido siempre al crecimiento económico, pero la inflación se quiere salir de los controles, entonces lo que hace el gobierno es que aumenta la tasa de interés, ¿verdad? Saca dinero del mercado a través de los diferentes instrumentos monetarios que tiene. Pero ahora, a pesar de que hay una inflación, está obligado a mantener flexibilidad en todos los instrumentos monetarios porque la economía no quiere crecer. Parece que ya la política monetaria que definitivamente el gobierno va a seguir atacando, digo, perdón, el Banco Central va a seguir atacando la situación, pero parece que ya el crecimiento económico no depende de una política monetaria, va a depender de una política fiscal agresiva de parte del gobierno. Mucha inversión del gobierno para estimular a través del gasto público la economía y además para mantener un control de la inflación, creo que se va a ver obligado a seguirse endeudándose para que haya una divisa que respalde el incremento que debe de ser vertiginoso del gasto público. Para mí, que tú dices una política fiscal agresiva, es fácil decirlo así con esa fuerza que tú lo dices, pero el mundo, recuerda que nosotros hemos dicho aquí en este programa, y más tú que yo, que aunque urge la reforma fiscal integral, pero es que prácticamente... No, pero no estoy hablando de reforma fiscal integral. Pero ¿y cómo tú vas a aumentar la presión sin la reforma? No, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de aumentar el gasto público. Después dijiste eso, pero tú hablaste de presión fiscal, cómo recaudar más. O me expresé mal o no me entendiste. Activar la economía a través de un agresivo gasto fiscal. O sea, el gobierno que gaste mucho. Tiene que gastar mucho, entonces te digo, y va a tener que endeudarse, precisamente porque no puede hacer una reforma en este momento, sino que va a tener que endeudarse buscando divisas con préstamos para respaldar. Haya divisas suficientes para respaldar, incluso te dije, un vertiginoso y agresivo gasto público. Pero si no hay divisa que respalden ese gasto público, entonces la inflación se va a disparar. Entonces, volver de nuevo al endeudamiento, pero yo te digo, Edmundo, aunque la política económica, todo lo que está haciendo el Banco Central, es ciencia, pero Edmundo, es que ante un acontecimiento que nadie conocía como esta pandemia,
impacta, aunque devastador en términos de salud, pero en términos económicos también, porque la gente no puede salir a producir como se hacía antes en el mundo entero. Yo pienso que cualquier error que se comete en cualquier país del mundo en términos económicos, no sería tan culpable el Estado, porque de verdad que estamos improvisando prácticamente en todo. Bueno, lo primero que hay que resolver es el tema de la pandemia. Que no se va a resolver tan fácil, te voy a decir. El problema es la pandemia, pero ya, Eddie, en el discurrir de la historia ha habido éxitos y errores. Sí. Y se ha tenido que manejar diferentes crisis. Y ya prácticamente hay un diagnóstico de lo que hay que hacer cuando hay una depresión tan grande como ahora. Gastar mucho de parte del gobierno. Y la parte monetaria, mantener también, digamos, una política monetaria flaxa, flexible. Tasa de interés bajita, tirar dinero a la calle a través de los instrumentos que tiene, los préstamos, etcétera, etcétera, y un gasto agresivo del gobierno. Después que la economía se estabilice, que ya todo vuelve a la normalidad, entonces debemos hablar de reforma fiscal y todo lo otro para ir arreglando lo que se pudo haber dañado. Eso es como cuando te dicen a ti, mira, usted tiene un cáncer del estómago, tiene que beber este medicamento. El beberte ese medicamento te va a crear una situación en el sistema nervioso, pero no te va, pero con lo que evitas morirte es bebiéndote el medicamento, porque te va a quitar el cáncer. Después que resolvamos ese problema, entonces vemos qué hacemos con el sistema nervioso. Pero dijiste que tirar dinero a la calle, pero también yo pienso que hay que tirar dinero a los canales, no solamente a la calle. Claro, eso es parte del dinero. Eso es parte de lo que hay que tirar. Dinerito a los canales. Mira, también, Eddie, en medio de protestas, en las inmediaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el presidente Luis Abinader encabezó el Consejo de Estado, en el cual prometió o anunció la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de un vertedero y de otras obras importantes en el Santo Domingo Este. Veamos una historia de Rosalba Escalante. Con una protesta en reclamo de empleos en la administración pública, fue recibido en las inmediaciones del Ayuntamiento de Santo Domingo Este el presidente Luis Abinader, donde encabezó un consejo de gobierno. Los inconformes con el gobierno por la falta de nombramientos ya se han organizado en un gremio que llaman Asociación de Delegados PRMistas, disgustados con el gobierno, que agrupa a más de 300 delegados PRMistas y que planifican para el 20 de febrero una marcha hacia el Palacio Nacional en reclamo de puestos de trabajo. Tú busca, yo conozco como 15 que están nombrados a nivel nacional porque un primo de él, un tío lo pegan y lo pega, pero no porque fue delegado, no por su mérito. Están jalando no porque, aire. Oye, nosotros arreglamos nuestras vidas. Aparte que arreglamos nuestras vidas, tuvimos la vida en juego por el COVID. Sí. Fuimos también y pasamos hambre en los talleres, porque dan talleres. Sí. Y después de eso, sin ni un chele fuera del poder la oposición, no nos quieren nombrar. A la llegada a la alcaldía del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, los protestantes le pasaban papeles y reclamaban ser empleados en la administración que encabeza el presidente Luis Abinader. Y aunque no dio respuesta a los manifestantes, el presidente autorizó al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ubicar los terrenos para la construcción de un nuevo vertedero en el municipio y dio instrucciones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a cooperar con la recogida de la basura. En cuanto a los problemas de la basura, el gobierno va a colaborar también con una estación de un transfer moderno con toda lo que se requiere. Al encabezar el primer consejo de gobierno de este año en el Palacio Municipal de Santo Domingo Este, Abinader también anunció la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la zona oriental, para lo que el gobierno ha dispuesto 600 millones de pesos. Y el gobierno tiene disponible para ese proyecto 600 millones de pesos para construir la UAS en Santo Domingo Este como un proyecto prioritario. Asimismo, dispuso la terminación del Palacio de Justicia en este año,
así como la reparación y construcción de escuelas y un nuevo mercado municipal, para lo que aportará el 50% del costo de la obra, que tendrá una inversión total de 250 millones de pesos. Gracias a Rosalba Escalante. Eddie, tú sigues diciendo que... Es un buen síndico. Lo que pasa es que tú olvidaste lo que yo te dije, Nundo. Y tú me dijiste que sí. Yo te dije, Nundo, tú me permites por lo menos extender un poco la prueba que lleva Manuel, por lo menos permítele 3 años a ver cómo lo hace. 3 años. Por lo menos. Pero tú. Pero en 3 años él va a estar en campaña. En 3 años no va a poder porque está en campaña. Era implacable contra Manuel. Pero mira, eso que se dijo ahí en esa información de Rosaldo Escalante. El mundo con relación a la extensión de la UAS. Tremendo eso. Oye, mi Juancito luchó mucho para que se lograra eso. Danilo no lo hizo. Porque el papa UPA de las extensiones de la UAS fue Leonel Fernández. Entonces no quiere imitarlo. No, nada que se pareciera a Leonel. Líder, ¿y qué importa? Al final, Luis Abinader no ha seguido todas las obras buenas de Danilo. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero no solamente es lo que implica eso. Implica descongestionar el tránsito. Pero tú te imaginas cómo es. ¿Cuántos estudiantes cruzan todos los días para la UAS? Exactamente. ¿Se quedarían de aquel lado? Claro, descongestionar el tránsito. Además, ese es nuestro municipio, el mundo. Yo nací en Santo Domingo Este. Ese municipio... La UAS, él dice un vertedero, yo espero que sea un relleno sanitario. Es un relleno sanitario. Ese modelo lo hizo Alfredo junto con Dominicana Limpia, una vez para ponerlo a funcionar. Ok, entonces, un relleno sanitario para ver si mejora un chingue. Manuel Jiménez. La UAS, también se habló de construcción de... ¿Tú has ido a ese terreno de la UAS? No. Eso está por los frentes, yo lo fui a ver, eso está por los frentes de la ciudad Juan Bosch. Eso va a quedar impresionante. Ok, además, entonces, un relleno sanitario. Terminaron la ecológica. Oye, un relleno sanitario. Sí. Un relleno sanitario. La UAS. La UAS. También varias viviendas, una cantidad importante de viviendas se van a construir. Y también la... Ampliación del metro, recuérdate, que va a llegar hasta Los Mameyes. Son obras que van a revolucionar el Gran Santo Domingo, el Santo Domingo Este. ¿Qué es Santo Domingo Este? ¿Tú sabías? Es la cabecera del Gran Santo Domingo. Así es. Son muchos municipios, pero el principal es Santo Domingo Este. Santo Domingo Este ha tenido un gran desarrollo. Así es. Porque tú vas por esa carretera de San Isidro. ¿Crees que es de Miami? No, impresionante. Hermoso. Hermoso. Desde... ¿Quién fue que habló? Rosalba Escalante. Sí. Gracias, Rosalba. Desde este viernes, los funcionarios del Estado tienen prohibido usar los fondos públicos para viajar fuera del país en primera clase. La medida forma parte de un plan de gobierno para ahorrar recursos del Estado. Yulisa Reyes completa esta hermosa historia. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció la creación de un sistema de devolución de viáticos por concepto de viajes, lo que equivaldría a un ahorro del 40% en comparación con el gasto realizado por la pasada gestión, que supera los 1.560 millones de pesos al año. La idea es que si usted, un funcionario X, tiende o recibe una invitación del gobierno o es enviado por el gobierno a cumplir tal o cual misión, a su llegada al país tiene que rendir cuentas de cómo ha utilizado los recursos que el país ha puesto en sus manos. El ministro Paliza adelantó que todas las instituciones que tramitan gastos de misiones oficiales han sido informadas del procedimiento para realizar los reembolsos al Estado dominicano de valores sobrantes avanzados a los servidores públicos. Cualquier funcionario público que quisiera viajar en una clase superior a la turística tendrá que honrar con sus propios recursos ese cambio de ticket aéreo. Creemos que con la implementación de estas acciones crearemos un sistema que antes no existía y que además pudiera devenir en generar ahorros de manera puntual que pudieran alcanzar hasta los 650 millones de pesos al año. Paliza puntualizó además que cuando los funcionarios regresen al país, acabadas sus tareas en el exterior, deberán entregar las facturas de gastos para su revisión vía un enlace institucional ya designado para que posteriormente, en un plazo no mayor de 5 días laborables, el restante sea depositado en la cuenta única del Tesoro. El director general de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, aseguró que los procesos de urgencia que realiza la actual administración se deben en su mayoría a la falta de planificación
de las pasadas autoridades. Ciertamente, de agosto a diciembre, las instituciones del Estado recurrieron con mucha frecuencia al uso de la excepción de las urgencias y en la mayoría de los casos, pues motivada por razones atendibles, vinculada a la ausencia de planificación, vinculada a atender situaciones relacionadas con el funcionamiento de la institución. Las excepciones en sí mismas no son malas, las excepciones en sí mismas no es una violación a la ley. El funcionario defendió la transparencia con que sostiene y ejecuta las compras de urgencia para atender la pandemia. El ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, Víctor Hito Bisonó, que está trabajando bien, sí, se reunió con una representación de las 20 mujeres beneficiadas del programa empresarial Calidad Femenina Zona Fronteriza, que la institución desarrolló junto a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El ministro Hito Bisonó sostuvo que con el proyecto del ministerio y la Asociación Internacional desarrollaron en las provincias de Elías Piña, Pedernales, Dajabón, Montecristi e Independencia y que impactó a 1.646 mujeres. Ya no queremos que la zona fronteriza sea vista como desconectada y lejana, sino más bien como terreno fértil, lleno de oportunidades, las mismas que cualquier otra zona del país, potenciado por las virtudes que tienen estas provincias. Que desde este ministerio estarán siempre acompañadas y que no solamente con este tipo de iniciativa, esperemos que las otras iniciativas de ley que hay, como la 2801, que nosotros esperamos que salga pronto del Congreso y que ustedes puedan también acceder a ella y se puedan apoyar ahí para echar para adelante sus negocios, sus empresas y con ello sumar más mujeres, más hombres, más personas, que como muy bien decía doña Carmen, tengan la seguridad de que siempre se puede progresar, siempre se puede echar hacia adelante. Como parte del proyecto, ya las mujeres que forman parte del programa recibieron una primera partida o título de financiamiento ascendente a más de $1,000,000 para invertir en sus pequeños negocios. Eddie, no sé si has visto que hay una especie de campaña en contra de Hito Bisonó por las redes. No sé por qué, porque está haciendo un gran trabajo. Oye, solamente el presidente de la República y Carolina Mejía, con toda la pendejada que te manda a diario, genera tantas informaciones, genera más información que Hito Bisonó. Pero Hito Bisonó prácticamente 2 y 3 veces a la semana se ve en una actividad donde él está encabezando una iniciativa que viene del Ministerio de Industria y Comercio para desarrollar algún subsector de las MIPIMES. Le tienen un can con el tema ese de la formulita, que él cometió un error, pero independientemente de eso, por ejemplo, tú sabes lo importante que es el acuerdo en el que él llegó en estos días para desarrollar y promover a la zona franca. La ley que él cabildió para que pasara, o creo que fue cabildió, no una ley, sino un decreto presidencial para darle unos subsidios y unas facilidades al sector industrial exportador. O sea, estamos viendo a un ministro que realmente está trabajando. ¿Y por qué te sorprende? Y ese tipo de ministro es que uno necesita. Porque, oye, lo hemos dicho aquí varias veces, es precisamente al sector industrial con vocación exportadora que aquí hay que desarrollar. Porque es el sector que más empleos de calidad presenta, que más implementa la innovación tecnológica y que además es creador de divisas. Que uno de los problemas que tenemos nosotros en la República Dominicana es una balanza de pago negativa, especialmente por la balanza comercial, porque no tenemos un sector industrial con una capacidad de exportación adecuada y él está dando los pasos necesarios
para colocar a las MIPYMES, para colocar al sector exportador en el posicionamiento que necesitamos para producir empleos y para producir las divisas que necesita el país. Te voy a explicar eso fácilmente. Oye, el expositor más grande de la historia de la humanidad, Jesucristo, ¿qué hacía él? Para que la gente entienda. ¿Qué le hablaba en parábola? Yo vivo en una casa que tiene 7 matas de jabilla. Yo nunca he visto un carajito tirándole piedra a esa mata de mi casa para tumbar jabilla, pero frente a mi casa hay una mata de mango y todos los carajitos le caen a piedra a la mata. Entonces, ahí tú aviso, no, tienen que tirarle piedra. ¿Por qué? Porque como, mira cómo tú lo expusiste. Si da fruto, la gente le va a tirar. Ahora, si fuera un holgazán, un vago, como aquella gente que tú tienes, de los 10 mandamientos del vago, esa, a esa gente nadie le tira nada. Te toca el séptimo hoy al final del programa. Estamos ready para eso, hermano. Durante la inauguración de la administración local de la Dirección General de Impuestos Internos en la avenida Máximo Gómez, el director general pidió a los contribuyentes renovar el malvete antes del 19 de febrero para evitar el recargo y las aglomeraciones. Edwin de la Cruz tiene el reporte. El director general de Impuestos Internos, Luis Valdés, hizo un llamado a la población pendiente de renovar el marbete a que lo haga antes del día 19 de febrero. Ahora, hasta el día 19, pueden comprar el marbete en las entidades de intermediación financiera, que son muchas, son 31 que tenemos en todo el país. Advirtió que vencido el plazo, solo las administraciones locales de la Dirección General de Impuestos Internos estarán vendiendo el marbete y se busca evitar aglomeraciones. Sin embargo, cuando venza de nuevo el plazo, entonces se venden las administraciones locales y vamos a tener las administraciones llenas de gente. Manifestó que los contribuyentes que se pasen del 19 de febrero tendrán que pagar un recargo de 2.100 pesos. Hay recargo, un recargo de 2.100 pesos el recargo. Así que por favor, no lo dejen para última hora y reitero, insisto, no lo dejen para última hora, vayan ahora. Dijo que de 2.300 millones ya hay recaudado 2.016 millones de pesos. Gracias, don Edwin de la Cruz. Pausamos y en breve retornamos.